vamos a empezar hablando de este año, porque este año ha sido una locura para ti, ¿no? Sí, a principio de año comenzó todo con, obviamente, con las nominaciones a lo que fueron los Billboards, que fueron 4 nominaciones, y de esas 4, bueno, ya 2 premiaciones. But how did this mix-up come along here? It's called La Novela, self-titled, just like the album. The participation of Voces del Rancho in this song gives the authenticity of sound and the melancholy. And for you guys, what did it feel like to work with these guys? We were surprised, you know, we got the invitation, they called us from the label, hey, you know what, Aqua wants to do a song with you guys. We're like, hey, you know, we're already fans of Aqua, so, you know. And we're like, hey, let's do it, you know, whatever song it is, we're there, you know. Pronto viene el nuevo disco de Alessi y Fido, que ya estamos en sesión en el estudio grabando ese disco. Quisimos vender la imagen como más internacional en el disco de los People. Fue nuestro primer disco. El segundo disco fue Sobrenatural, que ya que llegamos a esos lugares, que queríamos darle lo de Alessi y Fido, que era el perreo. ¿Cómo te fue en México? Porque estuviste abriendo algunos shows, me dijeron. De Enrique Iglesias. Sí, estuvimos en Querétaro, en Guadalajara, en Ciudad de México, en Los Ángeles, también aquí en House of Blues. Y la verdad es que como experiencia fantástica, porque el formato es acústico. This is our new one. Check it out. Check out the new one. You guys look really handsome, by the way. Thank you. Yeah, you know what Photoshop does. It's a cool album. We wrote 9 of the 11 songs that are in there. Es un disco bien personal, bien como upbeat, bien divertido, bien padre de escuchar. At what moment did you say, I'm a good songwriter? Cuando tenía como 17 años, que empiezo a cantar entre amigos, ya yo sentía, bueno, tengo talento. Quizás no diría soy una, o sea, good songwriter, pero sí diría definitivamente que sí tengo talento para esto y debo de seguirlo cultivando. The song is a real powerful song, you know. I think that they added their story, we added the hook, the chorus of the song, and it comes together and it sounds real nice. A lot of artists do songs to try to please a certain kind of people or crowd or whatever. The way we do our music and the way they got in it is, you know, we try to tell a story. Pretty much the story of the beginning of our lives, I'd say, here in the United States. Estamos súper contentos de verdad de todo el apoyo que nos han dado, independientemente donde hemos viajado, a Colombia, Perú, de Los Ángeles, Miami, Puerto Rico, en todas las partes que nos hemos presentado. Gracias por el cariño que nos tienen, de verdad. Vamos a seguir tratando de brindarle la mejor música para todos ustedes. De 5 discos que tengo, la verdad es que he ido variando muchísimo. Y lo hago mucho como porque yo me aburro. O sea, yo tengo una cosa que es que me aburro. Me gusta la música para divertirme. Y esa es la influencia máxima, ¿no? Como que yo, desde que me acuerdo, canto. Siempre. It's always been like my thing. It's the thing that I do better than I do anything else. When her mother gave birth, I came like, out singing. It's what I was doing. Exactly. Some soul singing. Que no daría por besarla, por abrazarla una vez más. To get more Es Música, text ESMU to 44688 or visit gotvnetworks.com.